Vale, esto va aquí, es para alimentos. Esta es la cadena SER. Les diré que la estén oyendo y una queja plena de paquetes de líderes. Pues, hola, guapa. Para ayudar a la gente y esperando que la cosa cambie. Lo que más te puedo decir. Que cambie ya la cosa porque ya está bien. Ya estamos bien. Pues a ver, si podéis meter en internet, a ver, toma la Valencia punto toma la plaza, no sé si no me acuerdo si es punto es, punto net, hay una lista de las necesidades que hay, ¿vale? Sobre todo, es que ahora mismo yo acabo de llegar y no lo sé, preguntaré, pero en la ahí hay de todo, o sea, de todo lo que necesitamos, tanto de comida como de energía. Sí. No, es que solo mi hijo. Achando que o povo tá errado. Dois que está perdendo. Allí se firma para cambiar la ley electoral y hay que ¿Por qué estáis aquí? Bueno, estamos dando información a la gente sobre qué es lo que está pasando en estos momentos aquí en España y sobre todo para intentar cambiar el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral está apoyando siempre al partido mayoritario y no lo vemos justo. Y aparte tenemos una ley del 5% que si un partido no llega al 5% directamente es eliminado y excluido del resto y no nos parece correcto, ¿vale? Pues principalmente está por eso. ¡Hasta luego, Rusia! ¡Hasta luego! ¿Por qué estáis aquí? A ver, pues a ver, estamos aquí reivindicando que cambie sobre todo el modelo de justicia y electoral español, porque pensamos que el modelo que hay ahora no es realmente justo y no representa realmente a todos los ciudadanos. Entonces nos estamos manifestando por eso. Se están creando grupos de trabajo para llevar a cabo las propuestas y esperamos que después de hoy pues todos esos grupos de trabajo puedan llegar a alguna acción concreta con el ayuntamiento. Y igual que nosotros aquí en Valencia, tenemos en muchas ciudades aquí en España, Madrid, Granada, ciudades de aquí mismo de Valencia y por supuesto también en Europa. Ayer había unas 500 ciudades que nos apoyaban. Porque estamos reivindicando una serie de acciones que no parecen justas. Estamos en contra de la actual política y de la ley electoral. Vale, gracias. Porque no estamos de acuerdo en muchas cosas que están pasando a nivel político, a nivel social, porque queremos cambiar cosas y porque ya está bien que nos machaquen cada día más, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos cambiar. Que vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues mira, cosas. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo concretamente la reforma de la ley electoral. Creemos para mucha gente que ya no nos vale, que hay que cambiarla, porque eso lo que está haciendo es que simplemente hayan dos partidos, viene uno y viene el otro y aquí no cambia nada. Llevamos 30 años con este sistema, ¿no? Donde no hay paso a otros partidos políticos, ¿no? A otras opciones, ¿no? Y bueno, eso es una de las opciones que se está pidiendo. Oh.
votando. Tenéis todo nuestro apoyo. ¡Viva la democracia real! Yo lo que quiero decir es que creo que todos estamos ya concienciados de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que no queremos. Esto, bajo ningún concepto, puede terminar hoy. Esto ha sido ya una fuerza que está impregnando a cada uno de nosotros y que a partir del lunes debe de continuar. Y creemos, cuando nos lo presentan, será suficiente para hacerlo visible. Vamos, Carlos. Carlos. A Carlos. Vale, Carlos, que estamos te aquí para reivindicar. Carlos. Sí, vale. Ah, no, tú, Tony. Para reivindicar el sistema. Ah, sí, dime tú. Y aquí estamos, no sé, para animar un poco a la gente. ¿A gente? ¿Qué gente? La gente que está ¿a aquí? ¿A políticos? No, no, a los políticos no. ¿A quién? A la ¿a quién? Gente que está reivindicando. Vamos por sus derechos. A las personas. La claro. Queremos una democracia más decente. Tony, dilo tú, ¿qué tal? Las caras de la plaza para que se vea que viene gente de todo tipo, mayores, pequeños, jóvenes, con trabajo, sin trabajo, y de todo tipo, que se vea, ¿no? Que no es una concentración, o sea, es sobre política, pero no es de ningún partido político, es de todos. Dale, gracias. ¿Os ponéis para una foto? ¿Te pones para una foto? Toc 15M surgió después de una manifestación el domingo pasado, hace una semana, y espontáneamente muchísimos jóvenes, sobre todo jóvenes, pero no solo jóvenes, se reunieron en muchas ciudades de España, acamparon en las principales plazas con el objetivo de demandar, de pedir un cambio radical en el sistema político y también en el sistema económico. ¿Por qué pedimos este cambio? Este cambio lo pedimos porque estamos indignados, es uno de nuestros lemas, estamos indignados de un sistema electoral injusto, de unos políticos corruptos, de unos políticos que son una clase privilegiada, un estamento privilegiado, que solo por trabajar 8 años tiene una pensión vitalicia, que siempre tiene que viajar en primera clase en avión. Hace unos meses votaron en la Eurocámara de la Unión Europea que alguna vez, si podían viajar alguna vez en clase turista como todo el mundo, y no, se negaron completamente. Tienen muchísimos privilegios, muchísimas dietas, a los hoteles más caros, todos se benefician de la clase política. Y también, aparte, estamos en contra de todo este paro juvenil que hay, una falta de futuro. No tenemos los jóvenes, una juventud sin casa, una juventud sin curro, como se ha dicho, una juventud sin futuro, sin pensión, como nos quieren dejar. Entonces queremos reivindicar todo eso. Queremos reivindicar también un sistema más justo respecto a los bancos. Los bancos tienen muchísimos beneficios, las grandes empresas. Sin embargo, los que tenemos que pagar somos los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que salvar a los bancos, tenemos que pagar a los bancos, pero los bancos tienen grandes beneficios. Hay muchísimas empresas que tienen grandes beneficios y aún así siguen despidiendo a muchos trabajadores.
Por lo tanto, lo que pedimos es que haya un control, como bien dice nuestro decálogo, un control de todas estas entidades bancarias que tienen grandes beneficios, que no haya, como ha habido una ley hipotecaria que ha permitido 200.000, 300.000 desahucios, embargos de hipotecas de personas que no podían pagarse el piso y siguen beneficiándose los bancos y empresas y se está quedando gente sin casa. Y lo que queremos decir también es que esto es una asamblea abierta a todo el mundo. Aquí puede participar gente de todas las edades, de todas las ideologías. Es abierto a todo el mundo. Se hacen asambleas cada día a las 8 de la tarde. Y cada uno puede expresar su opinión. Es un foro abierto, desfogarse, hablar de lo que quiera y proponer cosas para cambiar todas estas cosas que hemos hablado que estamos en contra. Y por supuesto, lo último, decir que esto va a continuar después de las elecciones, después de hoy, va a continuar tanto en Valencia como en España y como en el resto del mundo, esperemos, hasta conseguir el cambio. De las actividades de Wii. ¿Tenéis algún mirad cómo vuela la niña? Yo estoy aquí fundamentalmente porque quiero limpiar la plaza. Porque no tiene sentido, no hay futuro, no vale la pena. Entonces yo prefiero que todo siga como está, que sigamos en la misma. ¿Te podría regalar un billete? Claro. Es que es de un pastor egipcio. Gracias. Pero ¿sabes cuánto vale este billete? Este billete vale 0 euros. No pasa nada. Pero lo inventaron para atracarnos. ¿Ah, sí? Sí. El grande, elegante, como elefante. Sí. ¿Sabes el truco, no? 0 euros. No, esto es un papel imprimido. Que pone un número que tienes que pagar tú y yo, un atraco. Muy bien. ¿Cuál quieres? ¿Cuál prefieres? No. ¿Este o este? No sé. Ah, mira, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Los faraones al revés, ¿vale? Eso, los faraones.